Ok, damas y caballeros, bienvenidos de regreso a Sonic Adventure DX para el Xbox 360, parte del Dreamcast Collection. En el capítulo pasado abordamos Select Carrier y nos enfrentamos aquí a Gamma. Ajá. Y ahora resulta que la nave está cambiando de forma y perdiendo altura, en efecto. Entonces, me parece eso. If I'm to continue, I need to change this ship back to its original shape. There must be a switch somewhere on the bridge. I've got to find it now. Exacto, entonces ahora hay que encontrar un interruptor. If you turn this switch on, wings will appear on the floor. Oh, gracias. Wow. Ay, Dios. Esta es la silla del capitán. Aquí hay otro interruptor. Ahí está. Listo. Ok. Ahora, ¿a dónde hay que ir? No tengo la más mínima idea. Ah, claro. ¡Ah! No llegué. Uy, ay, no. Eso. ¡No! Otra vez la cámara, ¿verdad? O sea, yo quiero cámara libre, gracias. Ah, ok, por aquí me podía subir, genial. ¿Ese era Big? Oh no! Not again! Chaos! Could this be the same beast? Oh yes! Attack Sonic! Now! Froggy? I must say Froggy! If he's your friend, I'll help you. Just leave it to me. Now I have six of the Chaos Emeralds. There's only one more left to find. I even found Chaos's missing tail. You won't get away with this, you madman! I will! You're no match for Chaos, even though he's not perfected yet. Okay, Chaos. Destroy them all! Immediately! Ok, ahora estamos contra Chaos 6. Y hay que salvar a Froggy. Aquí no recuerdo qué es lo que hay que hacer. Ok, eso no era. No, eso tampoco. No recuerdo qué hacer con Chaos 6. Wow, la cola, la cola, la cola, la cola. Ajá. ¿Qué? Ok, no. ¿Qué hago con Chaos 6? No me acuerdo. Ah, era eso. I don't believe this. Y ahora sí es con esto, ¿no? ¿Qué? ¿No? ¿Y entonces? Ahí está, era eso, ok. Listo, 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 listo. No, otra vez no. Ay, Dios mío. ¡Ah!
Ven, Chaos, trágate esta. Throw Robotnik's egg bombs into Chaos's mouth. Ok. Ok, uno más. Ahí está. Vamos a quedarnos en el medio para la pose de victoria. Ahí está. Uf. Bien. No way. I can't believe this. Sonic. Hey there, Knuckles. Glad you finally made it. I thought you got lost or something. Until we meet again, Sonic. Stop. Come back here. I hate Eggman. Where's this? Oh, yes, I'm going to say that one. That light! I think it's trying to show me something. Okay, ahora tenemos que entrar a este misterioso templo. Y vamos a Sonic Lost World, digo a Lost World nada más. Sin. Este es como un templo perdido hace de los Echidnas, que ya hemos estado viendo la historia a lo largo de todo esto. Que también esa historia de los Echidnas va a entrar más en detalle cuando nos toque jugar con Knuckles. Pero este nivel siempre me ha gustado porque tiene como una, ay, como una vibra de Indiana Jones. Claro que Indiana Jones nunca se ha quemado a, ¿eh? O quién sabe, tal vez sí. Pero es por eso que me gusta, porque tiene esta. Me recuerda más bien a Tomb Raider, para que sea más clara la referencia, ¿no? Esto de los templos perdidos y todo eso. Ah, sí, aquí tenemos que presionar estos tres interruptores para que el agua, bueno, el nivel del agua aumente y podamos llegar a otras secciones de la misma zona. Creo que aquí hay otro. Oh, no, me equivoqué. ¡No puede ser! Ok, no pasó nada. Ajá. Oye, no te caigas, no te caigas. Aquí, eso. Bien. Uno. Este es otro para el agua. No alcanzo a llegar hasta allá todavía. Ah. Jaja. Sí, llega hasta acá. Y ahora hay que llegar, Dios mío, a este. Ahí está. Y solo falta el rojo. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah!
Ahora sí, al máximo nivel el agua. Que quien la necesita, ¿verdad? Podemos llegar así. Y se ha abierto el camino. Perfecto. Ahora hay que cachar a la serpiente para que nos lleve hacia la puerta que se acaba de abrir. Que espero que sí esté haciendo eso justo ahora, porque no veo absolutamente nada. Sí, aquí está. Ok. Perfecto. Qué bonita pared, ¿eh? ¡No puede ser! Ok. Otra vez. ¡Ay, Dios! O sea, Sonic, no te suicides. Ah, los espejos. Ya vamos a empezar con los espejos. Ajá. Esas cosas de fuego, como las odio. Sí, ok. Vámonos. ¡Ay, Dios mío! ¡Salimos! ¡Ah! ¡No! ¡Uf, uf, uf! ¡Ay, Dios mío! ¡Rápido! ¡Ah, también acelera la piedra! ¡Chale! Ah, ¿es por acá? Ok, ahora aquí, estas piezas, tenemos que juntarlas todas para que podamos trepar por ahí. Si lo doy aquí otra vez, ¿funciona? ¡Ay, Dios mío! Ahí está, ahora sí. Para subir por la pared. Así, no. Así, tampoco. Así, sí. Por allá. Yo aquí en esta parte me pierdo muy fácil. ¡No! ¡Ah! Bueno, es igual. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Detesto esas trampas automáticas. Y... ¡ah! ¡Ay, Dios! Avísenme. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Genial! ¿En serio acabo de hacer eso? Ah, no puedo creerlo. ¿Qué haces? Lento, lento, lento. Okay. No, 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 no.
¡Ah! Detesto la gravedad de estas porquerías. Y espero que la capturadora todavía tenga suficiente memoria, porque cuando la revisé le quedaba como para un video de 20 minutos y ya llevamos creo 15 o algo así. Espero que aguante. Por eso que no me quiero tardar, pero ¡ay, Dios mío! ¡Ah! Nada, me vale. Ok. Ok. Ay, Dios mío. Dale al interruptor. Gracias. Ya, vámonos. Sí. Ay, Dios mío. Rápido, rápido, antes de que se quede sin memoria la capturadora. Rápido. Wow, what's this? A mural. What's this place? Where am I? This is really weird. What was that all about? I don't think I'm dreaming here. Hmm? Eggman! What's he doing here? Well, never mind. This time I'll get him good. Okay, ahora hay que ir a buscar a Eggman. Lo que significa meterse aquí al bosque, pero este bosque es famoso por perderte aquí. Y tiene paredes invisibles en todas partes, o sea, no puedes saltar como se te antoje. Honestamente yo no sé a dónde voy, yo solo estoy caminando. Hola, llevo meses en esta jungla y mi mujer está en Station Square. ¿Ven? Pobre hombre. Según yo... ¡Oh! Esta es la casa de Big. Según yo, hay que ir a donde está la base de Eggman. Que ahí está, perfecto. Es aquí. Yes. Espero que sí sea aquí. ¡Ay! ¡Ah, esta cosa! Se supone que hay que conseguir... que todas se... Ok. Ven, es muy fácil. Es... Ah, ya, Final Egg. Ouch. No lo sé. No lo sé. Oh, y espero que tenga suficiente... Ok, vamos a apurarnos. Espero que tenga suficiente
No pensé que este fuera el último episodio de la historia de Sonic. Porque después de este nivel hay que tenemos una batalla contra Eggman y los créditos, y no tengo idea de si la capturadora vaya a aguantar. Si el metraje se para, voy a dejar de grabar y haré como le he hecho en varias ocasiones. Voy a regresar otro día a seguir grabando y todo va a ser parte del mismo video. Voy a tratar de apurarme con esto, en serio. Se me había olvidado que ese era el camino hacia el Final Egg. Ese acertijo de los paneles de colores. Wow. ¡Ah! Me estoy apurando. Espero no morirme por tanta apuración. Si nos pasamos de los 30 y tantos minutos, yo creo, sí va a haber un problema en cuanto a la capacidad del metraje. Y pues más si nos morimos. No, ¿qué? Estoy, mira, estoy caminando. ¿Por qué me quitaste la vida? No veo nada. Ok. No, pues así sí vamos a conseguir. ¿Qué hace Sonic? Justamente estaba diciendo, espero no morirme por apurarme aquí, pero... ¿Esto sube o qué hago aquí? Ah, aquí. Y claro, ahora hay que regresar. Ya recuperé una de las vidas que perdí. Ok. Sí, Sonic, rápido. Métele. Wow. Oh, Dios mío. Ahí está. ¡Ay, Dios mío, sí la atiné! ¿Me meto? Ah. No, así no, Sonic, era dentro del elevador. Ahora otra vez tengo que pasar por esto. Eso es trampa, o sea, ¿cómo puede haber una abertura ahí en medio? Eso estaba planeado para matarte, yo lo sé. Y qué extraño elevador araña. ¿A quién se le ocurrió? Pues a Eggman, ¿verdad? Y... ¡Wow! ¡Oh, ya me acordé de esto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ay no. ¿Cuánto a que no era aquí donde tenía que bajarme? Más arriba. Ajá. Wow. ¿En serio? Oh Dios. No me regresaron a donde yo estaba, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡No!
Wow. ¿Si era por aquí? ¿Qué es esto? ¿En serio? Ah, no, no son los mismos. Ay, pero esos son un buen, no quiero. Rayos. ¿Qué se supone que haga aquí? Sí, esto no me ayuda. ¿Por aquí? Ah. Gracias. ¡Ah! La capturadora se va a quedar sin espacio. ¿Qué? No. Ahí está. ¡Ay, no va a alcanzar! Well, if it isn't my pal, Sonic. I'm surprised you made it this far. Hold it right there, Eggman. Y se reinicia todo. ¡No manches! Ok, estamos contra el Egg Viper, ya nos morimos dos veces por fails, podría decirse. Si a Eggman bien le hubieran podido poner otro diálogo, pues se repite. Pero sí, lo que les decía al principio, antes de morir, hay que esperar a que Eggman salga de la cabina del Egg Viper a retarnos, así de a que no puedes llegar hasta acá donde estoy yo. ¡Ah! ¡Otra vez no! ¿Y sabes qué? Sin anillos te voy a ganar. Ah, no hay anillos de este lado. Pero es que en la sección esta que sigue después de esto, que nos lanza sus llantas esas de piquitos, no sé qué onda. Creo que sí hay que subirse en ellas y usando el impulso que esas cosas te dan, darle en la cabina, pero... Ok, ya estamos ya lo bajamos otra vez a la mitad. No me das. It's no use. Give up. Toma. See if you can make it through. Me salió igualito, ¿no? Así es. Get a load of this. Vente. Get a load of this. Woo! Get a load of this. Del otro lado.
Ahora otra vez viene. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Qué? Onda. Nada. ¿Otra vez? Son otros dos o tres golpes los que faltan, según puedo ver. Y otra vez lo va a repetir. Hola. Entonces, si era así, como decía. Ok. Get a load of this. Wow. Ok, no. Ya no, ¿qué? ¡Toma! Oh, pensé que ese era el último. No me hagas esto, no me hagas esto. Oh, Dios mío. ¡Trágate eso! Así es. Eggman, no pudiste conmigo. Sí, está apuntándome a mí otra vez. ¡Nada! ¡Boom! Ahí está. Y derrotado el Egg Viper, hemos completado la historia de Sonic en Sonic Adventure DX. Eso es todo por la historia de Sonic. Ahora nos regalan esta maravillosa canción de parte de Tony Harnell, creo. It Doesn't Matter, el tema de Sonic. Y pues como siempre en los créditos aquí en Immortal Games damos nuestra opinión sobre el juego. Aquí voy a reservarme nada más a dar las opiniones en cuanto a la historia y jugabilidad de Sonic, porque siento que la historia de Sonic es la que tiene más, es la que está más centrada, porque es la que más se aproxima a lo que vas a ver en la historia final cuando se desbloquee. Y además la jugabilidad de Sonic es la más, es lo que tú esperas, es rápida, frenética y todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, se controla muy bien y pues lo que me gusta de la historia de Sonic es cómo encuentra una buena manera para hacer que todos los personajes se metan en la historia sin ser tan importantes. Y vean a Tails ahí viendo a Sonic bañarse, eso es demasiado extraño. Y sí, o sea, se controla bien la historia, muy bien. Y pues creo que no hay nada más que decir, ¿no? Porque además acerca el coro de la canción y quiero cantarlo. Lo siento. Me gusta mucho esta canción. It doesn't matter now what happens, I will never give up the fight. There is no way I will run away from all of my primes. Long as the force inside me says go on, then I'll always keep on running. There is no way to stop me from going to the very top. It doesn't matter who's wrong or who is right. ¡Woo! Me encanta esa canción. Y después de esto sigue la historia de Tails, que creo que esa va a ser nada más en dos videos, porque las otras historias son súper cortas, en serio. O sea, la de Tails presiento que nos la vamos a echar en dos capítulos, la de Knuckles igual en dos capítulos, Amy en dos capítulos. La de Big me rehúso a hacer más de un video. La de Big me la voy a echar en un video o en un video, en serio. Y la de E102 Gamma igual va a ser en dos episodios, creo.
Y después la historia final es nada más en un video. Entonces, sí, miren, ahí está. Creo que es Tony Harnell y Ted Polley los que hacen la canción esta de Sonic. Pero sí, son Tails, Knuckles, Amy, Big, Gamma y la historia final. Pero sí, no, o sea, con Big no tengo nada de ganas de ir con Big. Pero lo malo, ahí está, mira, hablando de, ahí está Big. Es que en serio, hasta cuando incluso Yuji Naka dice que se arrepiente de haber incluido a Big en Sonic Adventure, sabes que algo está mal. Pero las otras historias tienen su... O sea, se supone que la historia de Tails pasa después de esta, de la historia de Sonic. La historia de Knuckles pasa al mismo tiempo que la historia de Sonic y Tails. La de Amy creo que es la primera que empieza antes de todas las demás. La de... No es cierto, la de Gamma es la que empieza antes que todas las demás. La de Amy es después. Y la de Big a nadie le interesa y esa puede suceder a la hora que quieras, ¿no? Y obviamente la historia final sucede después de que hayan pasado todas las otras. Pero en serio, Big no tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo aquí. Ahí está Tikal. Que cuando lleguemos a la historia de Knuckles voy a indagar más, a explicar en cuanto a lo que se trata, la historia de Knuckles y las visiones que estamos viendo, que vamos a ver con todos los personajes, pues así cuando se aparece Tikal y la vemos enfrente del templo de los Equidnas y todos los chaos, quiero suponer los chaos heridos, no muertos, pero sí, voy a explicar todo eso más a fondo en la historia de Knuckles. Y ahora creo que nos van a dar una imagen. Sí, ahí está. Sonic en Emerald Coast, finalmente de vacaciones con su margarita azul, yo creo. Fin. Y ya tenemos 16 emblemas. Ajá. Entonces, ahora lo que sigue es la historia de... Vean, ya tenemos la historia de Sonic al 100%. Ahora sigue la historia de Tails. Después la historia de Knuckles. Amy. Ay, perdón, se me atoró algo en la garganta. Big. Y después E-102 Gamma. Entonces, eso vendrá... La historia de Tails vendrá en el siguiente capítulo. Así que si te gustó este final de la historia de Sonic, por favor dale like, favoritos y suscríbete. También no olvides darle a la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que se sube un nuevo video. ¿Qué me está pasando en la garganta? Aquí hay Immortal Games. Se vienen cosas nuevas, no solamente así Sonic y Tomb Raider y Mario y todo eso. Se vienen cosas más nuevas con unos amigos que ya hemos estado grabando unas cuantas cosillas y van a poder estar viendo aquí próximamente en Immortal Games. Así que yo les recomiendo que no se lo pierdan. Una vez más, gracias por ver. Esto es Immortal Games. Yo soy Immortal Abdi. Cuídense. Chao.